idea original del proyecto de Lírica, pues en con todas las turbulencias del 2004, de alguna manera, ¿no? Surgió la idea de entender la diversidad de las culturas, ¿no? Que de alguna forma nos dimos cuenta de que estamos muy poco informados los unos de los otros, y como vehículo la percusión, ¿no? Siempre hablando de que éramos una banda de percusión. No puedes entender otras religiones, no puedes entender otras formas de comer o de amar a las personas o de organizarte una familia, sí, por lo menos encontrar formas de conexión a través del ritmo, que luego a partir de ahí empieza el entendimiento y luego lo entiendes todo, ¿no? No sé por qué será. No sé por qué será. La percusión no bebe de una forma estricta de distintas culturas. Cada cultura tiene su propia percusión, ¿no? Tienes unas castañuelas españolas, un cajón flamenco, una caña rociera. Tienes una variedad de percusiones de tambores y de rítmicas en todo el continente africano. Tienes una síntesis rítmica en Sudamérica, porque los esclavos llevaron unos instrumentos que, tocados de cierta forma, aprendiendo de los blancos o de los occidentales que vivían ahí, se crea, pues, desde la rumba cubana, de la música brasileña, el jazz. O sea, realmente la percusión no nace nada, no bebe de nada. La percusión es, digamos, estática, ¿no? Nosotros bebemos de todas esas fuentes y hacemos nuestra propia síntesis con la percusión, ¿no? Aportar, pues, como supongo que como todo lo divertido, pues un juego, que es nuestro juego. Porque queremos, de una forma así cabezota, centrarnos en los tambores, con lo cual hay timbres que sabes que evidentemente nunca vas a conseguir. Pero por otro lado, es muy, muy abierto, porque tienes que hacer un ejercicio de cómo llegar a esas sonoridades a través de elementos, ¿no? De la percusión solamente. Porque la percusión por sí misma se sostiene y no es una parte que va detrás de una banda, que es como siempre ha sido, sino que puede sostenerse por sí misma, que es lo bueno. Nosotros entendemos, por ejemplo, que la danza y la percusión y la voz, o sea, porque también hay voz en nuestros conciertos, ¿no? Digamos que son un poco los tres pilares en los que funcionamos, ¿no? La percusión sin voz sería prácticamente imposible. Incluso los músicos, los percusionistas, cuando tocamos, solemos replicar la música, o sea, cantamos lo que se toca, ¿no? Y la reacción directa de la percusión del ritmo no lo puedes evitar en Puedo empezar por tu pie derecho, llega a tus rodillas, pasa la cadera y cuando llegas a los brazos te encuentras con la cadera de otro. O sea, que digamos que es inherente, ¿no? Es todo un capítulo que va conjunto, ¿no? O sea, la percusión, aunque parezca increíble, evoluciona. O sea, puede que la percusión evolucione más que muchos otros instrumentos. O sea, evoluciona más la percusión que el saxofón, a lo mejor. El saxofón se ha quedado parado, a lo mejor, en los últimos 80 años. Ha habido pocas evoluciones. Pero, sin embargo, hay tambores o instrumentos vibran, tienen realmente la respuesta de percusión, porque es algo que golpea un material que hace vibra y hace un sonido. Evoluciona
increíblemente, siendo el primero de los instrumentos, si se podría llamar así, sigue todavía avanzando. Cosa que una trompeta nunca ha variado de Nueva Orleans a Yugoslavia. La trompeta ha sido la misma, el sonido es lo mismo. Pero sin embargo, un cajón va de Perú, cuando antes se tocaba una caja de pescado, porque eran esclavos que estaban esperando en el puerto a que descargasen la mercancía, y mientras tanto, esperando a que llegase el buque, se montaban sus timbas con cajas, ¿no? Uno lo evolucionó, le puso una tapita. De ahí, Rubén Dantas con Paco Lucía traen ese instrumento a España y de repente llega un flamenquito que le pone 3 cuerdas de guitarra para que suene más parecido. O sea, que es un instrumento muy vivo. Fui a tu casa, vi a rua, vim aquí para danzar. Fui a tu casa, vi a rua, vim aquí para danzar. Na tua casa, minha rua, eu vim aqui para dançar. Vim na tua casa, minha rua. Monsieur, Cedina em Bú. Cada uno viene, hombre, por ejemplo, Diego es más joven que algunos otros que han escuchado. De repente Diego viene con una parte más hip hop, más moderna. Otro viene como más clásica. De repente el baterista es un jazzman que le encanta Miles Davis. Luego con todo ese puzzle así nos juntamos y uno de repente arranca con una cosa africana y otro le hace un cierre por bulerías. Y el otro dice, coño, por bulerías. Y yo que hacía tocando una base africana que nunca había visto. Y de ahí un poco, en ese caldo, nace un poco también nuestra inspiración.